Estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. Díganos, ¿a partir de cuándo nace esta costumbre de hacer un nacimiento con estas dimensiones? Bueno, esto empezamos hace 46 años, no de este tamaño, empezamos muy chiquito, nada más la parte de aquel lado, de frente del lado izquierdo. Ahora tardamos 15 días en armarlo y siempre el primer domingo de diciembre ponemos todas las figuras. Participan el primer domingo todos los hermanos, tíos, sobrinos, nietos. Ponemos el nacimiento, más o menos somos como 40 personas. En cuanto a la inversión, ¿cuánto está estimando o cómo son los recursos para que se pueda recibirse? La inversión realmente cada quien aporta. Por ejemplo, yo pongo luces, algo de la comida, mi otro hermano manda a su gente a trabajar, mi sobrino que es arquitecto manda a su electricista, o sea que cada quien hace sus gastos. No sé, pero fíjate que lo que es viernes, sábado y domingo, yo calculo que serán como 3.000 personas, si no es un poquito más. Es una tertulia aquí. Puestos de elotes son como 6, 7 puestos que venden elotes escritos. Los que venden hot cake son como 4 o 5. Ponen canicas, ponen una tabalancha, todo, toda la tabla se viene. ¿Cuántas figuras han compuesto? Calculamos más o menos como 1.100, 1.200 figuras entre borregos y pastores y animalitos, sí. Luego vienen hasta tours de niños de las escuelas. Ahí están formaditos, ahí les damos sus dulcecitos. Están felices de la vida, felices de la vida. Eso es lo que más... ¿Ha llegado a concursar algún premio? Nunca he metido el concurso. Una vez nos dio la delegación Iztacalco, hace, ¿qué será? Como 20, 25 años. Un premio, fue mi hermano a recogerlo y nada más. Pero, ¿cuál fue la primera pieza? Bueno, había uno que le decía, el padrino me bono, para no perder nuestra tradición, ponemos el nacimiento el primer domingo y al próximo domingo hacemos nosotros nuestra Navidad y nuestro Año Nuevo y festejamos en los puñetas. Yo radico en Mérida, nada más vengo a poner el nacimiento dos veces. ¿Desde Mérida? Sí, vienen desde Acapulco, viene una sobrina que vive en Holanda, también viene cuando puede, se viene para acá, una de Los Ángeles. Antiguamente, bueno, no poníamos estas tablas tan grandes, ¿sí? Siempre teníamos antiguamente cerrado con cristales, nos rompieron los cristales, quitamos los cristales y ponemos las figuras aquí, nadie se lleva nada, la gente respeta perfectamente. La parte de allá atrás siempre la pintaba el papá de que nos ayuda ahora a decorar, el señor Miguel de Zúñiga. Este año cambiamos dos pisos allá, que cambiamos, hicimos un puente allá. El portal siempre lo cambiamos de lugar de siempre. Siempre hacemos una cosa diferente. Inclusive de este lado la cascada, la poníamos acá, ahora la cambiamos acá, los cerros acá quedan muy bonitos. Siempre ponemos hortalizas, esta de este lado. Ponemos un pueblito mexicano, guajolotes, cosas así. De las figuras se van renovando. Cuando se van rompiendo, sí, hay que darles una pintadita y todos ya están muy cascadas, pero sí las guardamos todas. Sí. En ese sentido me parece que las pequeñas monedas ahí son las que se para la gente. Sí, exactamente, así lo toman como un deseo, la verdad. Y se junta una bolsita así, una canastita. Un detalle, llegó un taxi, se paró rápido y yo pensé que era una amiga de mi hermana. Digo, ¿cómo está? Dice, no, vengo a ver su nacimiento. Y va, es que el taxista me trajo porque dice que está muy bonito. Sí, va por otro lado, me trajo aquí, dice, para que yo traiga a mis sobrinos. Así la gente se va comunicando. Sinceramente así es. Únanse a su familia, hagan un nacimiento que sea chiquito en su casa y los va a unir mucho, de todo corazón. Gracias. Mi corazón.